años y estudio en el IES Carmen Xiberucho de Luarca. Os voy a presentar el libro de La maldición de Todd, cuyo autor es un alemán llamado Michel Pinkhofer, que nació en 1969 y es autor de otros dos libros como La llama de Alejandría y 13 lunas. Los hechos comienzan en 1883, donde una joven llamada Sara debe descubrir, por encargo de la familia real inglesa, los misterios de unos asesinatos de unas prostitutas en un barrio marginal de Londres. Todd, un jeroglífico encontrado en el lugar de los hechos, señala como principal sospechoso el sobrino de la reina, que era socio de una asociación llamada la Liga Egipcia. Los asesinatos están relacionados con una leyenda del libro del Todd, que señala todas las claves donde se encuentran las claves para llegar al fuego del dios del sol. Este libro me gustó mucho porque une misterio y aventura. El personaje que más me gustó fue Sara, porque era una joven, moderna, y que estaba decidida a la época cuando sucedieron los hechos. Y el que menos fue Jackson, porque terminó siendo un traidor.